La cuarta ola de la COVID-19 en la provincia de Cádiz pierde fuerza, según se desprende de los datos dados a conocer por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La tasa de incidencia cae hoy 11 puntos con respecto a ayer martes y quedan 161,5 contagios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, los datos oficiales contabilizan 93 nuevos positivos, 9 menos que ayer mientras que las curaciones suman 255 personas más. Solamente Almería, con 76 contagios, presenta mejores datos que Cádiz. La única nota negativa vuelve a ser la cifra de fallecidos, dos más, con un total acumulado de 1.437 decesos. En el apartado hospitalario, 128 gaditanos se encuentran hospitalizados a causa de la COVID-19, tres menos que ayer, de los que 34 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Andalucía suma 1.484 casos de coronavirus, cifra similar a los 1.444 positivos de la víspera y algo inferiores a los 1.899 de hace siete días, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 29 fallecidos, 7 más que el martes y nueve más que el miércoles pasado. Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por novena jornada consecutiva hasta 231,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 6,4 puntos menos que el martes y 23,8 menos que el miércoles pasado que acumulaba 255,1. Andalucía ha registrado su segunda subida consecutiva hospitalizados por coronavirus en este miércoles hasta los 1.467, tres más que el martes, pero una subida bastante inferior al aumento de 38 pacientes de la víspera, mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos han subido también por segundo día consecutivo hasta los 346, 12 más en 24 horas y 32 más que hace siete días.